Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información para el hombre de campo a partir de este momento con media hora de información. Y vamos a comenzar con un dato relevante. La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, ha contabilizado la segunda mejor campaña histórica en cuanto a la cosecha de cultivos y de granos en la provincia. Hablando de cultivos de invierno y de verano, la campaña que se ha dejado atrás ha sido la segunda más importante en la historia. Esto, por supuesto, representa un avance en cuanto a lo que produce la provincia de Córdoba. Y ni más ni menos que un trampolín, un salto, porque anticipamos que en esta especie de recuento no se ha tenido en cuenta el crecimiento de la campaña de maíz que se está sembrando en estos momentos en la provincia y también el crecimiento de la campaña de soja. El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, habló con Mundo Agro respecto a lo que esto supone. Ni más ni menos que un crecimiento en la producción para la provincia de Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, ministro, en esta última semana han dado una buena noticia para los cordobeses. El sector agropecuario de Córdoba sigue creciendo, ¿no? Una opinión en general y después vamos a lo particular. Sí, la verdad contento porque fue un año complicado que estamos cerrando, complicado para los productores, para nosotros, para Córdoba también, porque en definitiva las lluvias que sufrieron en Córdoba evidentemente generaron muchas dificultades, pero pese a eso, que nosotros podamos tener la mejor cosecha, si Dios quiere, de trigo en los últimos 50 años, nos pone muy contentos. Sobre todo contentos porque el productor ha entendido un mensaje que desde el gobierno y con el INTA en su momento habíamos lanzado y un poco comprometiendo al sector de pintar verde Córdoba. Era todo un simbolismo que significaba estimular los cultivos de invierno y sobre todo el trigo. Y que nos podamos encontrar con esta cosecha tan importante nos pone muy contentos porque todos sabemos las virtudes, la identidad que tiene el trigo para Córdoba. Y bueno, y eso también pone en línea hacia adelante las cosas que tenemos que hacer. Así que en ese sentido, creo que más allá de las dificultades, cerramos el año con una buena noticia. Parecía medio lejos cuando nos juntamos en Leones el año pasado, cuando nos juntamos en la bolsa de cereales, esto de pintar Córdoba de verde y a su vez darle calidad al trigo. ¿Y se ha cumplido? Sí, se ha cumplido porque el productor pudo fertilizar. Digo, hay una conciencia muy fuerte en ese sentido, más allá de las dificultades y a veces las cuestiones que generan pesimismo, fruto también de la misma impotencia que a veces el productor tiene cuando tiene tantas dificultades por delante, sobre todo el tema en materia de infraestructura, en materia de alineamiento, caminos. Pero pese a eso, vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos y esto nos alienta a seguir trabajando juntos en herramientas que signifiquen sobre todo incentivar las buenas prácticas agropecuarias, porque de esto se trata, ¿no? Si nosotros fertilizamos, hacemos bien las cosas, sembramos cultivo de invierno, generamos rotación, todo es positivo y todo genera mayor productividad. Y esto se ve. Por eso que también el año que viene no queremos perder de vista esta decisión política que de mucho se ha hablado, porque de las buenas prácticas se habla mucho, pero concretamente somos la primera provincia que hemos asignado recursos, 70 millones de pesos en el presupuesto, para bonificar a aquellos productores que hagan bien las cosas desde el punto de vista agrícola o ganadero. Y eso creo que es un camino que vamos a iniciar. Ojalá que tengamos que poner a lo mejor más recursos, porque eso significa que Córdoba va a haber cada vez más productores que están intentando hacer bien las cosas. No quiero preguntar en detalle de los números, pero la intención de siembra en la gruesa, ¿cómo lo están viendo? Bien, lo estamos viendo bien. Están sembrando. Están sembrando, obviamente por ahí se ha interrumpido en algunas situaciones, fruto de las dificultades climáticas, pero vemos que viene bien también lo que nosotros aspirábamos, que haya más maíz,
no a lo mejor como todo lo que hubiera uno aspirado, ¿no? Pero va a haber seguramente un 8% o 10% más del área sembrada, va a bajar un poco la soja, 2, 3, 4% del área sembrada, y eso también en definitiva apunta a lo que nosotros venimos alentando con la Nación en las decisiones que se ha tomado con respecto a las retenciones, tanto eliminando unas como reduciendo otras, porque eso también equilibra y eso garantiza la rotación de cultivos, y me parece que es un modelo productivo mucho más sustentable en el tiempo. Por último, ministro, en los últimos días se han comunicado con las entidades por el tema del el impuesto inmobiliario. ¿Cómo está hoy la situación y la comunicación principalmente? No, tenemos una buena relación con el sector, porque nosotros entendemos que el sector pueda no estar de acuerdo con el aumento de impuestos. Nosotros del gobierno decimos que no somos insensibles ni tampoco somos irracionales. Al contrario, hemos tomado decisiones que están vinculadas a las necesidades que tiene sobre todo el Estado para acompañar al sector, porque estos recursos que se van a poner son para acompañar las decisiones políticas de avanzar en la resolución de los problemas de infraestructura, sobre todo camino, anegamiento. Y no somos insensibles porque siempre hemos acompañado al campo y lo hemos hecho con una mirada, vuelvo a repetir, de querer seguir produciendo con el sector. Y tenemos en agenda temas muy importantes, que por eso que digo, el tema impositivo es una parte, pero la agenda es mucho más importante, vinculado a temas que realmente interesan a la provincia y al sector. Eso no significa que de pronto en cada uno de los temas podamos estar siempre de acuerdo. Yo respeto la mirada del sector, lo que pasa es que la mirada del sector es una mirada sectorial. Nosotros tenemos que pensar como gobierno que tenemos que llevar adelante políticas que hagan sostenible lo que nosotros queremos plantear y sobre todo esto que estamos tomando las decisiones, vuelvo a repetir, para acompañar las cosas que el campo está necesitando. Y lo hicimos en un marco parecido a las demás provincias hermanas, tanto como Santa Fe como la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de la agenda, un tema planteado que se podía solucionar antes de fin de año, es el tema de la reglamentación de bosque nativo. Bueno, hemos avanzado mucho también, por eso cuando digo temas importantes con el sector, son esos, son reclamos que estaban pendientes. Nosotros hemos trabajado mucho en una mesa técnica que ya ha cumplido su cometido y seguramente la próxima semana ese resultado, esa propuesta técnica será puesta a disposición de los señores legisladores, que es el ámbito de discusión del nuevo mapa de ordenamiento territorial. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Hasta aquí el testimonio de Sergio Busso, por supuesto, con buenas noticias en cuanto a lo productivo y con expectativas de crecimiento a partir de la mayor área a sembrar en maíz que todavía está aguardando concluir con este procedimiento en el inicio de la campaña de cultivos estivales. Nos vamos a la pausa. En instantes te presentamos este tema en Mundo Agro. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. En el segundo bloque vemos el testimonio del presidente de La Rural, de Jesús María Luis Picat, quien anticipa las bondades que tiene esta autorización que va a dar la provincia para que los productores porcinos puedan utilizar efluentes para fertilizar los suelos. Tras la pausa, aquí en Mundo Agro.
¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a hablar de un dato que puede llegar a significar muy importante para los productores porcinos de la provincia de Córdoba. Se está a punto de autorizar en la provincia la utilización, a través de un método que tendrá que seguir un curso, por supuesto, de efluentes de la cría porcina para fertilizar los campos. Es un dato importante, dado que en estos efluentes hay muchísimo contenido de nitrógeno y de fósforo, esencial para la fertilización del suelo. ¿De qué manera se puede realizar todo esto? Bueno, se ha conocido el dato que estaría a punto de ser autorizado en la provincia de Córdoba. El presidente de la Rural de Jesús María, Luis Picat, que además tiene un establecimiento de cría porcina, consideró como muy positivo esta autorización que está a punto de surgir de la provincia de Córdoba. Vemos su testimonio. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, Luis Picat, se ha conocido que en breve habrá una resolución que permite la utilización de una materia especial de los efluentes de la cría porcina como fertilizante. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo se viene manejando esta historia? Sí, básicamente es utilizar el efluente tal cual. Estamos hablando del agua que contiene el efluente más todos los purines o todo lo que es el desecho de que viene desde los, ya sea de aquellos que tienen granja intensiva de cerdo, y utilizar luego un tratamiento en lagunas, utilizarlo para riego, pero con la solamente especificación de fertilizante. O sea, el efluente tiene un alto contenido de nitrógeno y fósforos, y bueno, es lo que se estuvo trabajando en una mesa técnica con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos. Y bueno, llegaron a la conclusión que se podría llegar a fertilizar con este tipo de efluente y genera en ese sentido un círculo virtuoso. Uh-huh. No solamente estás extrayendo el suelo, los nutrientes a través del maíz y si lo estás transformando en proteína animal, sino que nuevamente vuelve esa parte de ese sustrato que le has extraído del suelo a través del efluente de porcino. Y está muy bueno para empezar a regularizar todas las situaciones que tenemos varias instalaciones de cría intensiva de cerdo y poder hacer un manejo sustentable junto con la agricultura y lo que es la granja de cerdo. Bien, ese líquido, ese efluente, ¿tiene que recibir algún tipo de tratamiento específico para obtener esas sustancias o nutrientes tan importantes como el nitrógeno y el fósforo? Tiene que haber un previo tratamiento anaeróbico en una laguna, que la mayoría de los establecimientos lo está realizando, y luego sí se puede utilizar directamente desde la laguna la extracción, pero no lleva demasiado estructura industrial ni técnica el procesamiento del efluente. Es decir, es una buena noticia porque a partir de esta resolución de DIPAS ya en la provincia esto estaría prácticamente desarrollado y aprobado. Sí, de todas formas hago recordar a los productores porcinos, bueno, todos los que tenemos producción intensiva, que debemos realizar una serie de inscripciones en el organismo a través de un sistema que se llama SIGPA, y donde todos vamos a estar de alguna forma identificados y registrados, y a través de eso empezar a partir del año que viene, como bien lo dices, empezar a hacer todo el proceso de poder utilizar este efluente, sobre todo en lo que es cerdos, para fertilización. Bien, una buena noticia entonces. Sí, buenísima para todos los que somos productores porcinos seguro. Y
Y después de ver cómo viene este dato que es realmente positivo para los productores porcinos, nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de agricultura, hablamos del garbanzo. Lo presentamos de esta manera. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. Hablamos del garbanzo y cómo se está cerrando la campaña en el norte cordobés. El ingeniero agrónomo Daniel Cinquini de la cooperativa Máximo Paz nos comenta de qué manera, y realmente positiva, viene la cosecha de garbanzo y con muy buena calidad aquí en Mundo Agro. Ya seguimos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Último bloque de Mundo Agro. Desde hace un tiempo, varios años, cuando el trigo prácticamente no era un cultivo que diera réditos, muy por el contrario, se había convertido en una muy mala noticia para los productores agropecuarios, apareció la alternativa del garbanzo. Y a fuerza de prueba y error, muchos productores han logrado realizar buenas campañas. Claro, en el camino por ahí les fue mal, pero en esta campaña puntualmente de cultivos de invierno 2016 están obteniendo muy buenos resultados. La nota que usted va a ver ha sido realizada en Cañada de Luque, departamento Totoral, donde está trabajando la cooperativa Máximo Paz como el principal acopio de garbanzo allí en la región. El encargado de la cooperativa, el ingeniero agrónomo Daniel Cinquini, nos cuenta de qué manera resultó la campaña de garbanzo, que trae, por supuesto, muy buenas noticias en medio de la cosecha. Bueno, estamos con el ingeniero Daniel Cinquini de la cooperativa Máximo Paz. Estamos ya prácticamente en la etapa final, la recta final de la cosecha de garbanzo, un cultivo que había generado muchas expectativas aquí en el norte de Córdoba. ¿Han respondido esas expectativas para lo que todos esperaban? Sí, así es, Julio. La verdad es una campaña fabulosa este año. No ha tenido precedente tampoco en cuanto a precios. La otra cuestión a evaluar es que se esperaba que las calidades hubiesen sido bastante más afectadas por el tema de enfermedades, y si bien ha hecho un poco de ruido este tema, han podido ser controladas a tiempo y los tratamientos que han sido preventivos y curativos dieron sus resultados. Se había hablado en algún momento de rabia, lo cual había inquietado bastante a los productores. Sí, en realidad es lo que más preocupó. De hecho, también muchas pulverizaciones preventivas ante la aparición de los primeros síntomas se llegó también a destiempo y generó un poco de mayor temor, pero hoy por hoy la presencia no solamente de rabia, sino de tizón, fitóptera y otras enfermedades se han hecho presente acá en el norte de Córdoba en distintos tipos de cultivares de garbanzo. De todas formas, ustedes están recibiendo en la cooperativa Máximo Paz diversas muestras de garbanzo. ¿Qué es lo que está expresando esto? ¿Se ha obtenido un garbanzo de bastante buena calidad? Exactamente. La calidad de los garbanzos hoy por hoy
como te decía al arrancar la nota, no nos deja de sorprender, para bien. Los calibres empezaron promediando los calibres 7 y 8 y con el advenir de la cosecha y el avance de la cosecha han mejorado inclusive para lo que es norteño la calidad, no solamente visual organoléptica, sino también en cuanto a tamaño. Y bueno, en realidad como repito nuevamente, el acontecer de los buenos efectos de los fungicidas y de los tratamientos que en su mayoría llegaron a tiempo. Esos son, digamos, los manejos que han tenido que realizar para este tipo de garbanzo norteño los responsables de cada uno de los cultivos. Ahora, ¿ha acompañado el clima? ¿Qué tipo de manejo especial ha dado este muy buen resultado? Básicamente se arrancó con el perfil lleno. Uh-huh. Eso fue lo que marcó la diferencia entre otros años, cuando uno pensaba en otros años de que con cierta cantidad de milimetrajes o un tres cuartos perfil arrancaba. Este año no se dudó. El hecho de que también viniera húmedo se atrasó un poquito más. El invierno acompañó bastante fresco y con la no presencia de lluvias, lo cual también favoreció el mejor desarrollo de la planta. Por otro lado, no hubo ataques como otros años de mosca blanca, de pulgones. Si los hubo, los hubo en casos muy aislados. Entonces, en lo que fue plagas insectiles, fue muy bajo. Otro tema, bolillera, que es la primer camada sí o sí obligada este año, por más que se han atrasado la fecha de siembra y el desarrollo de los cultivos en general, no se han marcado, no estuvo presente como otros años, lo cual siempre deja los ciclos para los primeros eventos de presencia de umbral de daño en soja, que este año no se ha dado. Bien, estábamos hablando fuera de micrófono respecto al valor que ha tenido el garbanzo, que no tiene retenciones y que ha registrado en el plano internacional un valor mucho más alto que el de la soja. Exactamente, los precios internacionales han subido debido a falencias en cosecha de otras partes del mundo, principalmente apuntando a Sudáfrica. Nosotros hoy por hoy nos vemos favorecidos en ese sentido y creemos que este precio va a estar sostenido durante el mes de diciembre, no así durante los primeros días de enero. Y todo lo que sale de Argentina sale procesado, entonces, o en el 90% de los casos. Entonces nosotros dependemos básicamente de las plantas de proceso para que pueda llegar a sacar la mayor cantidad de mercadería posible antes de este periodo. Y bueno, ya estamos apuntando hasta mediados de enero para el tema de aduana y embarque. Hoy podemos apuntar y calificar entonces, aun cuando no ha terminado la campaña, que promedia una muy buena campaña, al menos aquí en la zona del departamento Totoral donde ustedes han trabajado. Exactamente, los rindes han pasado de 22 quintales en un caso muy particular a la mayoría arriba de 27, 28 quintales, inclusive 38, estoy hablando de rindes promedio, inclusive casos de 38 quintales con picos de 42. Uh-huh. Así que por eso digo, no solamente en lo que hace a la calidad, sino también en el tamaño y también en el rendimiento, en la cantidad de producto producido por hectárea, lo cual va a dejar un muy buen margen y hoy por hoy no lo alcanza ningún otro cultivo. La desventaja quizás es la que estábamos hablando hoy, el bajo turnover de materia orgánica, la baja presencia de rotación de materia orgánica en superficie de restos de cultivos, que hace que no sea tan favorable para la rotación, pero lo atenúa en cierto grado con la doble inoculación y la fijación simbiótica de nitrógeno, que muchas veces enriquece el estrato superior del suelo con nitrógeno. Bien, entonces todas estas variables han permitido un cultivo que ha arrojado muy buen resultado. Imagino que esto será en el plano de la pelea con el trigo, que ha tenido también su repunte, que ha tenido máxima de producción. Tal vez un clásico para el norte de Córdoba. ¿Qué hacer de cara al futuro? Si estas legumbres, leguminosas, o bien si abocarse al trigo, ¿no? Sin duda ha dejado en un segundo plano la presencia de trigo como un cultivo. Y lamento que realmente sea así, que los precios no estén acompañando el desarrollo del cultivo de trigo, más allá porque este año hubo rindes promedios mejores a los que son históricos para nuestra zona, y sin duda la rentabilidad del garbanzo desplazó cualquier otro cultivo que pueda llegar a ser competencia, ya sea de invierno o cualquier otro cultivo que se esté dando hoy por hoy. La situación es coyuntural, esperemos que se siga dando en el futuro, pero también queremos que el productor tenga mucho en la cabeza el tema de la rotación con el trigo,
para poder intercambiar no solamente el turnover de la materia orgánica, sino también la presencia y el aporte de rastrojo en superficie, como así también cortar el tema de las malezas resistentes o tolerantes, que hoy por hoy son un tema fundamental en nuestra zona. Bien, lo último, sabemos que en la cooperativa Máximo Paz ustedes cumplen el servicio de acopio para aquellos productores que estén levantando el garbanzo y que todavía no tienen definido si guardarlo a través de un silo bolsa en el campo o destinarlo a dónde. Ustedes hacen ese servicio. Exactamente, la cooperativa Máximo Paz consigna este producto y lo tercerizamos a la venta a través del exportador, que es Cotagro. Y bueno, y de la mano estamos caminando este camino por esta legumbre o esta leguminosa, y la idea nuestra es crecer año tras año, ir a paso firme. Y bueno, y el hecho de que este año sea un año boom para el garbanzo nos ayuda un montón para poder introducirnos, penetrar y bueno, y desarrollar un buen producto para el mercado. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por Home Banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Y con esta información estamos poniendo el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.